אני עושה תפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בשם אדוני ישוע המשיח, אבא הקדוש לדבר רוח הקודש, לא דבר מליד אדם. לא queremos oír palabra de hombre, אבא, queremos oír tu preciosa voz. בשם אדוני ישוע המשיח, תודה רבה, אומן ואומן. El que les habla, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Rue de la Quejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar las páginas de internet sinjatora.org, yacoswell.net, el canal de YouTube Shalom 132, nuestra radio Sinjatora, la página gozoypaz.mx, y usted encontrará material que puede usted bajar, copiar, regalar. Hágalo con toda confianza, videos, audios, apuntes. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacados. Y hágalo pronto, porque lo que vamos a platicar ahora indica que estamos viviendo, sí, los últimos segundos. Es un decir. El tema del día de hoy es ay de los moradores de la tierra. Es una cita que está en la Tanaj, en Apocalipsis capítulo 12. Ahora, vamos a hablar en esta ocasión de varios sucesos que van a ocurrir en este 2015 romano. En primer lugar, les voy a comentar algo sobre el segundo extra que van a agregar al tiempo y por qué lo piensan hacer. En segundo lugar, vamos a hablar de la crisis económica, financiera, mundial, política, religiosa, etcétera, 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 pero sobre todo económica, que ya se ve venir para este año, 2015. Vamos a hablar de la muy probable ya Tercera Guerra Mundial, 2015-2016, y vamos a hablar de la ley dominical, que está ya por aprobarse para todo el mundo, y vamos a ver qué días van a ser. Y vamos a hablar también, valga la redundancia, de otras cosas que creo muy importantes. Al final, vamos a presentar unos videos muy, muy, muy cortitos, pero muy edificantes para todo lo que es el tema. Entonces, vamos a empezar a analizar el segundo extra. El Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia, IERS. Ahora, aquí surge una pregunta muy grande. ¿Acaso hay un Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia? ¿O es una vacilada? Es decir, en pocas palabras, el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra es como decir algo al aire y sistemas de referencia. Entonces, a ver, ellos dicen, vamos a suponer que existe esta asociación, ellos dicen que vamos un segundo por delante de donde deberíamos estar. Entonces, a ver, explico. Si existe esta asociación, o si es una asociación nada más de nombre, dicen que vamos un segundo adelante de donde deberíamos estar. Según ellos, y vuelvo a repetir los signos de interrogación, la rotación de la Tierra se ha desacelerado. Y entonces dicen que vamos a necesitar un segundo adicional para que el planeta se ponga al día. Y entonces aquí, otros signos de interrogación. ¿Acaso se necesita un segundo extra, o sea, agregar un segundo extra al tiempo para que nos pongamos al día, la rotación de la Tierra se ponga al día? Ahora, el problema aquí es, no es en sí, amado Sahín, el agregar el segundo. El problema es la red de Internet. La red de Internet. La red de Internet no entiende de segundos extras. No entiende la red de Internet, porque es inerte, de segundos intercalares, porque ya se han hecho en otros años, se han causado problemas graves. Ahora, en el 2012, por ejemplo, lo hicieron y se derribaron muchos sitios de Internet. Todo se puede descontrolar con un segundo. De hecho, Google ese día va a agregar, y vamos a ver ahorita el día,
un par de milisegundos, precisamente el 30 de junio de este año, 2015. Entonces, repito, Google, el buscador, va a agregar muchos milisegundos en ese día para que no haya un desfasamiento en la red de Internet. Pero aún así, la mala noticia es que a pesar de los milisegundos, se va a seguir desestabilizando o se puede desestabilizar gravemente el Internet. Ahora, yo no soy experto en la materia, por eso le pedí a gente que sabe de esto, que aunque no son hermanos en Yahshua HaMashiach, nos estuvieran o me estuvieran asesorando de cómo es. Y hay otros hermanos que sí, hay otras personas que son hermanos en Yahshua HaMashiach que saben de todo esto. Este segundo extra se introdujo en 1972 y ahí empezaron los problemas. Ahora, quiero que sepan esto: 25 años antes de que saliera el Internet a la luz pública, por así decirlo, o sea, para el servicio de todos, 25 años antes el Pentágono en Estados Unidos ya usaba Internet. 25 años antes. Eso es importante saberlo. Bueno, la cuestión está que esta asociación de la cual explicaba que hay la duda de qué es, ellos dicen que las erupciones volcánicas y los terremotos han desacelerado la Tierra. Ahora, ciertamente, cuando hubo ese gran terremoto en Chile, sí hubo un cambio en la rotación de la Tierra, o en el eje más bien. Pero aún así, no se necesita ese segundo extra, y lo vamos a demostrar con un video de expertos, de expertos, de expertos, expertos en la materia. En pocas palabras, los expertos en Internet dicen que gran parte de Internet podría morir en este 2015. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no están diciendo que todo Internet, sino que gran parte del Internet puede morir en este 2015. No todo. Ahora, en el libro de Gisgalud, de Apocalipsis, Revelación, dice que cuando los dos testigos sean muertos por la bestia, Yahshua Mashiach le reprenda, todo el planeta va a mirar los cuerpos, los cadáveres de los dos testigos. Eso está en Apocalipsis capítulo 11. Entonces, a ver, veamos. No todo Internet va a caer, pero puede caer. Hay mucha posibilidad de que caiga mucho Internet en este 2015. ¿Cómo verían todas las personas de la Tierra los cadáveres de los dos testigos? ¿Cuál es la situación aquí? Bueno, lo que a mí me salta, lógico, rápido a la mente, es que ¿qué le interesa tirar al gobierno mundial? Uno, las ministraciones de Torah. El que guarde la gente el Shabbat, el que se enteren de los verdaderos nombres del abacados. Recuerda que es una lucha satánica. Yahshua HaMashiach reprenda al enemigo. Entonces, lo primero que puede caer, que el Eterno tenga rajamín de nosotros para poder seguir llevando la Torah, son los sitios web donde se ministra Torah. Y, sobre todo, donde se ministra Torah en serio, sin lucro. Ahora, ¿por qué quisieran hacer esto del segundo extra, tirar gran parte de Internet y sobre todo lugares, los sitios donde ministramos Torah? Bueno, yo veo claramente esto. A ver, en este año se va a aprobar la ley dominical y entonces ellos necesitan más oportunidad, por así decirlo, para que su ley dominical sea más promocionada. Recuerda que es una lucha espiritual muy tremenda. Los expertos en la materia dicen que Yahoo podía desaparecer en este año. Ahora, vuelvo a repetir, yo no soy experto en la materia, pero es lógico que lo que quiere la bestia, el sistema global, etcétera, el espíritu del anti-Mashiach, es quitar todo lo que tenga que ver con Torah. En la carta a los tesalonicenses, ya estudiamos las cartas a los tesalonicenses, dice que la bestia se sentará en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim, y que prohibirá todo objeto de culto, etcétera, etcétera. Y entonces, una de las armas
Para poder lograrlo será tirar los lugares de internet en los cuales se ministra Torah. Eso es lógico. Entonces, hay una división entre opiniones de expertos que dicen, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, el internet va a seguir igual. Hay otros que dicen, gran parte del internet puede morir en este 2015. Bueno, sí dije que yo no soy experto en la materia, pero es lógico que nos estamos acercando al jubileo. El tiempo ya es muy corto. Las potestades están cayendo. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Y la guerra se volverá espiritual más fuerte cada día. Y si dice en Tesalonicenses que pisoteará la bestia toda la verdad, y la verdad de la Torah, y Yahshua HaMashiach reprenda a la bestia, quiere decir que una de las cosas que tiene que tirar es el internet donde se ministre Torah. Eso es lógico pensarlo. Y puede suceder en un par de meses. Vamos a ver qué sucede. Nuestra obligación como Meshijim allá y acá es estar orando, ayunando, para que el Eterno nos dé oportunidad de seguirle sirviendo. Pero escuchen bien, hago un paréntesis muy grande. Ni un segundo más el Eterno, ¿cómo podía yo decir? O sea, cuando Él diga, hasta acá ministraron, hasta ahí ministramos por medio de internet, pero el Eterno nos preste la vida y seguiremos ministrando de boca a boca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, casi todo, pero no todo, pero casi todo se compra por internet. Tickets de avión, compras en general, los negocios, los bancos se mueven por internet, las empresas se mueven por internet. Entonces puede venir un cataclismo y eso puede desencadenar la crisis económica. Si una cosa llevará a otra. Ahora, ¿cuándo será el segundo extra? Será el 30 de junio de este año, 2015 romano, cuando el reloj marque las 11:59 en la noche, 11:59 con 59 segundos, más un segundo, más un segundo. Ese es el tiempo. Entonces, 11:59 con 59 segundos, con un segundo, pero ahí le agregan otro segundo. Ahora, ¿para qué quieren ajustar el tiempo? Para que estemos a tiempo, vale redundancia, con la rotación de la Tierra, etcétera, etcétera. No, la tirada es internet. La tirada es tirar internet. No es, yo no veo otra explicación. Vuelvo a repetir, los sistemas computacionales y demás no entienden de un segundo más. Cuando se iba a entrar en el año, al año 2000, tuvieron que hacer un ajuste y aún así muchos sitios web cayeron. Paso al tema siguiente, la crisis en este 2015, como pregunta. Porque si acabamos de ver que con este segundo extra del 30 de junio puede caer gran parte de internet, entonces eso podía desencadenar la crisis desde este 2015. Ahora, ¿por qué pensar todo esto? ¿Por qué pensar todo esto? La respuesta es esta: tiene que haber un desequilibrio en todo, para que el orden mundial saque a su líder. Tiene que haber un desequilibrio en todo, en la red, política, religión, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar de más cosas. Y entonces, debe de haber un desequilibrio en absolutamente todo, y entonces el gobierno mundial dirá, este es el Mesías. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Ahora, ¿qué es lo que hay ya, ahorita, palpable? Bueno, aquí en México es una devaluación, y en otros países como Venezuela, y tenemos saludo a nuestros amados ajín de allá de Venezuela, la cosa está todavía más crítica. De hecho, en el mundo, estudiando lo que es la economía ahora mundial, uno, hay quiebras empresariales ya. Pero ¿por qué te estoy dando este tema? No para miedo, no. No es para temor, aterrorizar y pánico, no. Es para que nos preparemos en Tefilá,
en ayuno y el Eterno proteja a sus hijos. Eso es todo. No es atemorizar. Entonces, ya hay muchas quiebras empresariales. Muchas empresas se están quebrando o se declaran en quiebra para no pagar a nadie. Dos, hay conflictos por todos lados y en todas las áreas comerciales. Entonces, estamos viendo que hay conflictos por todos lados y en cada noticiero. Es que nos ocultan muchas cosas, ¿vieron? En cada noticiero de televisión o de anuncios de noticieros, perdón, de radio, etcétera, se ocultan muchos conflictos que realmente está habiendo. El aumento como número 3 del número de pobres. Es mentira que los pobres a nivel mundial estén disminuyendo. No, están aumentando. Ahora, en algunos países ya hay una hiperinflación. No vamos a tomar datos del Dow Jones y demás. No. Pero simplemente revisen ustedes, amados. Ya hay una hiperinflación en algunos países. Ahora, la base de todo esto es una importantísima crisis energética. El precio del barril de crudo está prácticamente por los suelos. Y entonces el mundo se maneja por el petróleo. En alguna ocasión voy a dar una plática, no será una administración, sino una plática, todo lo que se extrae del petróleo, todo. Cantidad de materiales extraídos, no nada más la gasolina. Como número que sigue, la gente cada día más corrupta en todos los niveles. Pero hablando de gente corrupta, los bancarios o los banqueros, mejor dicho, perdón, los banqueros más famosos del mundo. Ahora, un punto importante son las deudas de muchos países con otros países. Es decir, países están vendidos. El país más endeudado es Estados Unidos. Entonces, las deudas de muchos países con otros países, y todos se deben unos a otros. Ahora, algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención es una desaceleración de China. Porque China produce todo, aunque lo produce mal, maquilado, pero produce de todo. Pero, y es que China está metida en todos los mercados, en todos los mercados del mundo. Y entonces China ya empezó a desacelerar. Y eso marca algo muy importante. Ahora, los países que se supone que son ejemplo de cómo llevar la economía, los países de la eurozona, todos tienen deudas, aunque no lo quieran reconocer, trillonarias, no millonarias, trillonarias. O sea, son billones de billones, vamos, o millones de millones. Entonces, todos los países de la eurozona. Lo que acaba de haber hace un tiempo con Grecia, y ahorita hay muchos hermanos que están preocupados por el primer ministro de Grecia, que si será el antimashía, que si no, después platicaremos de eso, amado Sahin. Ahora, otros dicen, no va a haber crisis. No, lo lógico es pensar que va a haber crisis. Ahora, ¿por qué es lo lógico? Porque lo dice la Tanaj. La Tanaj dice que el dinero no va a valer nada. Ay de los ricos, dice la Tanaj. ¿Así lo dice? Ay de los ricos. Entonces viene una crisis y todo se va a llenar de moho. Bueno, perdón, decía yo que el petróleo lo mueve todo, por así decirlo. Actualmente el precio del crudo, del barril de crudo, ha variado. Perdón, de $55, $44, $43. Y fíjense muy bien para nosotros que estamos aquí en México. A Pemex le cuesta $23 cada barril de petróleo. Entonces, si a Pemex le cuesta $23 cada barril de petróleo y se vende a 55, la ganancia todavía es menor. Es decir, si los $55 por barril, o 44 o 43, fueran netos, pero no, a Pemex le cuesta $23 cada barril de petróleo. Entonces, es una economía mundial ficticia,
Y es que la gente está acostumbrada a vivir así, y entonces lo que se tras, o sea, lo que sucede en las grandes esferas de la sociedad tiene que ver hasta en el más pequeño de la sociedad. La gente está acostumbrada a ir a un supermarket y comprar todo con una tarjeta de crédito, y todo lo debe. Debe la ropa, debe los lentes, debe el coche que maneja, debe las colegiaturas de sus hijos, y todo es una economía ficticia, pero es el cosmos, porque la gente fue acostumbrada así desde niño a aparentar lo que no se es. Y es lo mismo que sucede en las altas esferas, en las medianas y en las bajas esferas. Ahora, me llamó la atención lo que dijo un empresario saudí. Este empresario saudí se llama Al-Waled bin Tabal. Él es un empresario saudí y él dijo: jamás el barril de petróleo volverá a costar $100. Ellos saben lo que dicen. Entonces, si este empresario árabe dijo que el barril de crudo no volverá, o de petróleo no volverá a costar más de $100, está hablando en serio. Es que no volverá a costar $100, y llegó a costar todavía mucho más, y ahorita está a la mitad. Y recuerda lo que dije: para el gobierno mexicano, si le cuesta $23 un barril de crudo, la ganancia todavía es mínima. Ahora, esto afecta, por ejemplo, los principales productores de petróleo son, en general, Rusia y Arabia Saudita. Entonces, si ellos están viendo sus ganancias mermadas, porque tú sabes que Rusia, por ejemplo, nutre de gas prácticamente a Europa. Entonces, ellos están viendo sus ganancias mermadas, Rusia y Arabia Saudita. ¿Qué se puede esperar de los países que no tienen petróleo, o que tienen poco petróleo, o que tienen petróleo pero no lo saben explotar? Eso tiene que ver mucho con la mala administración en los gobiernos. Ahora, tiene mucho que ver la oferta, la demanda. Para los que estudiamos alguna vez economía, etcétera, etcétera, bueno, nos enseñan todo eso, lo que es la demanda, la oferta, etcétera, y que si sube el precio y si baja, etcétera. Pero el problema ahorita, es decir, ahora, es grave, mucho más grave de lo que nos pueden contar en los noticieros. Y entonces, si hay mala administración en los gobiernos a nivel mundial, lo poco honestos, y luego que realmente hay una crisis ya de petróleo, esto ahorita yo lo veo como si, perdóneme, así lo voy a decir, como si el mundo estuviera yéndose nada más con el vuelo, o sea, con el empujón que se le dio cuando costaba el barril más de $100, pero ahorita ya no vale eso. Ahora, tiene que haber entonces varias cosas para que se desencadene, por ejemplo, una guerra. Crisis económica, tiene que haber crisis económica, tiene que haber hambruna y epidemias, y entonces vendrá la guerra. Ahora, eso es lo que marca Apocalipsis claramente. Tiene que venir esa crisis económica, tiene que venir epidemias, lo marca la Tanaj, tiene que venir guerra. Ahora, los Estados Unidos de Norteamérica siempre han estado gobernados por presidentes que han estado metidos en adoración a Hasatán, Yahshua Mashiach la reprenda, la calavera y huesos y demás. Desde la Gran Depresión en 1929, cada 7 años hay una crisis económica. En 1936 hubo otra, en 1943 hubo otra, 1950, 1957, 1964, en 1971 y sobre todo en 1973, ahí nos esperaron 7 años, 1978, 1980 y muy fuerte en el 85, 1985, en 1994, en el año 2001, el derribe así, tal cual, de las Torres Gemelas, 2001, 7, 2008, o sea, de 7 años más, 2008. Ahora toca en este año. Hay cosas que ellos, en sus conjuros y en sus
en todo lo que están metidos, hacen para que se cumplan las profecías de ellos o ciertos rituales. Por ejemplo, en 1987, aunque no cayó en los 7 años que venimos contando, hubo el famoso lunes negro. Entonces, las bolsas de valores caen por los suelos y gente que tenía, por ejemplo, vamos a suponer así, $1,000,000, de repente se da cuenta que perdió $900,000. Pero multipliquémoslo por más millones de dólares. O sea, la gente se vuelve loca y se suicida. Ha habido muchos suicidios y o asesinatos con tal de quedarse con empresas, etcétera, etcétera. Sabemos cómo el hombre vive todo esto. Entonces, a ver, veamos esto. Acabamos de hablar del segundo extra, del 30 de junio, cuando sea la medianoche, para que se entienda claro. Entonces, si va a haber si hubiera realmente una caída de la red de Internet, vendría, dizque para ajustar el tiempo, vendría muy probablemente el destape ya o el empujón, para que se entienda, de la crisis económica. Entonces, vamos a estar pendiente. Recuerden, tiene que haber crisis económica, epidemias, y entonces vendrá la guerra. Ahora, lo del chip sigue adelante. Lo del chip sigue adelante, y entonces ahora vamos a entrar a la parte de la guerra. La parte de la guerra es interesante por esto, miren. Uno, existe mucha tensión ya entre varios países, como nunca antes, como nunca antes. Independientemente que está la tensión ya muy fuerte, por ejemplo, Corea del Norte, en cualquier momento ya quiere mandar un misil para Estados Unidos. Pero independientemente de eso están los errores que se pueden tomar o pueden más bien detonar una guerra. Y Elohim se puede valer de eso, de un error que cometa alguien al apretar un botón y lance un misil nuclear. Se puede valer de eso nuestro Elohim, se puede valer de eso nuestro Elohim Yahweh Sebaot. En la Gran Bretaña, por ejemplo, hubo el caso de un torpedo lanzado hacia un astillero nuclear. Y fíjense, fue de la misma Fuerza Armada de Inglaterra. Por error mandó un torpedo hacia un astillero nuclear, pero no llevaba la giba de explosión. Si no, eso ya ahorita ya no existiría en Inglaterra. O sea, si ha habido errores de esos. Ahora, esto fue el año pasado. Estamos hablando de 2014. Pero eso se podría repetir a gran escala. Imagínense si hay un error. Aquel que apriete un botón, aunque todo lo tienen computarizado, ¿por qué se les lanzó ese torpedo hacia ellos mismos? No llevaba la carga explosiva, pero sí destrozó una pared muy fuerte, mucho muy fuerte. Son paredes blindadas. Y en los últimos meses ha habido errores de artillería a gran escala en varios países. Derribamiento de helicópteros, y eso no lo van a sacar totalmente a la luz porque se avergüenzan los países de lo que están haciendo. Ahora, ¿qué es lo que está habiendo en el mundo aparte de todo lo que estamos platicando? Desfiles militares. China, una potencia militar. Corea del Norte. Rusia está mostrando lo mejor que tiene, pero yo diría lo que muestran de lo mejor, pero no lo mejor de su armamento. Por ejemplo, el misil que le tiene medio miedo Obama a los Estados Unidos es el misil ruso, que es antirradar, y eso tiene preocupado a los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, la masonería Illuminati planea todo esto, y es probable que sea uno de esos torpedos, o más bien de esos misiles, perdón, sea los que caigan cerca de Manhattan, allá en Nueva York. Recordemos que también está el arma HAARP. El arma HAARP la están utilizando para controlar y modificar el clima, para causar huracanes y terremotos. Hay fotografías muy serias de gente muy seria, experta en eso, no gente que quiere jugar con estas cosas, de cómo hasta la radiación se pudo fotografiar arriba de Haití cuando fue el terremoto allá.
Entonces, ellos utilizan, están alterando el campo electromagnético de la Tierra. Y es un arma, entre comillas, invisible. Ahora, no nos necesitan contar esto o no necesitamos verlo en películas. Nosotros estamos viendo cómo pasan los aviones y están fumigando. Pero vamos a hablar ahorita en breve de eso. Entonces recuerden, si están abriendo desfiles ya más frecuentes de China, Corea del Norte, sobre todo Corea del Norte, etcétera, pero no menospreciando a China ni Rusia, etcétera, es porque están ya listos para cualquier cosa. Ahora, hay una inmadurez total en los gobernantes, es una inmadurez total en los gobernantes de los países. Vamos a hablar algo sobre FEMA. Para los que no han oído algo de eso, es la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos de Norteamérica. FEMA, así se conoce, está construyendo, o ya construyó más bien, cantidad de campos de concentración que tú puedes encontrar en internet. No nada más los campos de concentración. Ellos están acumulando ataúdes ya por millones, no por miles. Y entonces, lo que llama la atención es que estos ataúdes están siendo transportados en trailers con símbolos masónicos, la escuadra y el compás, así de descarado. Y lo que llama la atención es que estos campos de concentración están cerca de ferrocarril. Entonces, ellos dicen, estamos preparados para una pandemia, es decir, para una gran enfermedad. Entonces, endemia, ya lo he ministrado, es una enfermedad que tiene cierto círculo hasta cierto límite en la sociedad. Epidemia ya va más allá de un país, o puede ser en un país ya muy grande, pandemias en todo el mundo. Entonces ellos dicen, los ataúdes no son porque vamos a matar a la gente, sino porque esperamos ya una mortandad millonaria debido a enfermedades que se ven venir, como el ébola y demás. Ahora, muchos soldados o exsoldados de los Estados Unidos de Norteamérica han dado la información y es verdad porque tienen acumulados víveres en cantidad estratosférica. Sí, carne congelada, esto congelado, el otro congelado. Y también no solamente los campos de concentración que se pueden ver así a la superficie, sino campos subterráneos. Todo esto es real. Ahora, varios ajim que sirvieron al ejército en Estados Unidos, ahora ellos saben de todo esto. Saben de todo esto. Inclusive en internet hay comentarios de gente que se dio cuenta de lo que es los chemtrails y ellos dijeron, yo no quiero seguir envenenando a mi país. Estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. No sé si ustedes recuerdan que hace poco, no nada más fue aquí en México la noticia, pero sino en otros países, dijeron, pero hay cantidad de niños en campos, prácticamente de concentración, vestidos de color naranja. ¿Quién vio eso? En los Estados Unidos de Norteamérica. Dicen, son niños que son ilegales. Vinieron de México y de Sudamérica. ¿Niños? O sea, pero las cámaras enfocaban miles de niños y de niñas. Es que entraron de ilegales. No, yo no me imagino eso. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Tienen que estar en algún lado los papás. Ahora, la cosa es más grave, amados ajim, pero busquen, investiguen sobre FEMA. Están listas las guillotinas. Tiene que cumplirse la palabra del Eterno tal cual. Están listas las guillotinas. ¿Para qué guillotinas si va a haber una pandemia? Según ellos, ¿por qué guillotinas? Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Yahshua Mashiach. Bendito es Él. Entonces, ¿por qué tienen todo esto? Ahora, yo me hago una pregunta un poco sarcástica, ¿no? ¿Por qué pensar mal si Estados Unidos es buena gente? ¿Por qué pensar mal si todos los presidentes de Estados Unidos han tenido buenos principios? ¿Por qué pensar mal de los Estados Unidos de Norteamérica si no han hecho nada mal al mundo? ¿Por qué pensar mal de los Estados Unidos si no espían a nadie?
Ahora, recuerden que de este Shabbat, en el siguiente estaremos en Pesach, que será la tercera luna roja, y el Eterno está anunciando que viene pronto, antes de que venga el día grande de Yahweh y terrible de Yahweh. ¿Y qué es eso? Todo esto de lo cual ya se está preparando el mundo. Hemos visto entonces que la inseguridad va aumentando en todas las áreas de la sociedad. Asaltos, muertes, secuestros, de eso ya hemos hablado. El chip que se va a implantar de una u otra forma. Entonces, por ejemplo, en el caso de la inseguridad, el crimen está imperando ya. No hay un gobierno que diga, bueno, tenemos controlado todo. No hay un gobierno en el mundo, empezando por Estados Unidos de Norteamérica. Entonces se va a tener que controlar todo por medio del chip. Entonces el chip está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Es tener el control de la ciudadanía por todos los medios. Por todos los medios. Entonces el Eterno tenga rahamín, para eso es esta plática. No para temor, no. Sino para que estemos en Kedushá. Y si no has hecho Teshuvah, o sea, arrepentimiento, hagas Teshuvah, arrepentimiento, no peques, entra rápido a todos los pactos y no juegues con todo esto. Pueden escuchar un audio que se llama Como en los días de Noaj. También está en el canal de YouTube Shalom 132. Como en los días de Noaj. Es que hay depravación de todo tipo. Miren, por ejemplo, la gente dice, qué maldad, doctor. Así me dicen, qué maldad, doctor Palacio, cuánta maldad ya hay en todo el mundo. Pero si vamos a suponer que esta lámpara es una persona y me dice, qué maldad, doctor, hay eso. ¿Y qué está usted pensando ahora? ¿Qué está usted pensando ahora? ¿Algo bueno o maldad? O sea, la gente dice, qué maldad, asaltan, roban, matan, mienten, violaciones sexuales, pornografía, etc. Pero usted, ¿qué está pensando? ¿Qué estamos pensando nosotros los mesiánicos? ¿Nos guardamos la lengua, nos difamamos, etcétera, nos comportamos bien? ¿O estamos del lado de la maldad? Eso es algo que tenemos que pensar, porque nosotros queremos ser guardados por Yahshua HaMashiach en esos momentos difíciles que ya se ven venir. Y el Eterno nos va a poder preguntar con toda autoridad, porque Él es el Rey, y tú ya te guardaste para que yo te guarde. Es muy importante, por eso es el tema, no para poner temor. Entonces hay robo, adulterio, pornografía, desviaciones sexuales, bestialismo, mujeres teniendo relaciones con sus propios perros y viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo preguntas si pueden quedar embarazadas si tienen relaciones con sus animales. Es absurdo, es bestialismo eso, está penado por la Torah. Recuerden lo que platicamos, lo que significa humo. En hebreo, Hasham, que quiere decir ira. ¿Sí recuerdan eso? Ira, humo, indignación. Y entonces en Joel encontramos eso. Eso ya está ministrado. Y entonces el Eterno se está valiendo hasta de los chemtrails para traer juicio. Se sigue aumentando lo de los chemtrails. Y ustedes pueden encontrarlo. Hay un video en el canal de YouTube Shalom 132, que le titulamos bioterrorismo, porque eso es terrorismo también. La nieve que no se derrite, la nieve que no se derrite. Hubo unas grandes nevadas en Nueva York y tenemos varios hermanos allá en el área de Nueva York, les mandamos respetuosos saludos a todos, y me decían, Roy, salíamos de la casa a recoger nieve, porque había, lógico, nevado, valga la redundancia, pero esa nieve era fibra, y le poníamos un encendedor y no se derretía. Y entonces los amados Ajim de allá de Nueva York, que estuvieron hablando por teléfono, me decían que se preguntaban ellos unos a otros, ¿qué es esto? Esto no es nieve. Busquen eso, está en internet, y cuiden sus ojos de no ver cosa mala. Todo eso está en internet. Nieve que no se derrite, o sea, es fibra, pero ¿con qué propósito? Este es un mundo de locos, amados. La espada islámica se está levantando. Se va a seguir levantando con más fuerza y con más presencia en todo el mundo. Yahshua HaMashiach reprenda eso.
ustedes pueden escuchar dos audios o ver dos videos que se llaman La Bestia y la Estación Espacial. Y el otro es La Bestia y el Sistema Global, para que entendamos mejor todo esto. Ahora, la idea de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, fue querer que el hombre, y lo obtuvo, desobedeciera a nuestro Elohim. Yahweh es su nombre. Y lo logró. Al ofrecerle la manzana a Java y Java o Eva a Adán. La idea del enemigo era poner su trono a los lados del norte para ser adorado. Yahshua HaMashiach le reprenda. La idea de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, es buscar la adoración. Y la ha logrado con el domingo. Porque el Shabbat es día del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Yahweh es su nombre. Y el enemigo cambió el día para que la gente le adore a él. No se está adorando al sol. Es una manera de adorar al adversario. El 22 de septiembre de este año 2015, por eso decimos que es tan importante este año, recuerden lo del segundo extra, lo de que el petróleo ya prácticamente va de pique, etcétera. Del 22 de septiembre al 27 de septiembre, es decir, nosotros vamos a estar, si el Eterno lo permite, en Yom Kippur y hacia Sukkot, del 22 al 27 de septiembre, aunque no totalmente Sukkot, van a estar reunidos en Filadelfia. El Papa viajará a Estados Unidos y estarán en Filadelfia para la reunión de las familias. Cuando Benedicto XVI todavía estaba al cargo, porque sigue siendo Papa, él viajó a los Estados Unidos y él tuvo una reunión aproximadamente con 1 millón o 1.5 millones de personas en una misa. Y él dijo, tenemos que adorar en domingo. Él dijo, 6 días Dios trabajó, el séptimo descansó Dios. Así dijo él. Para nosotros, él dijo esto, la Pascua semanal es el domingo. Y la gente no ve porque tiene un velo. Y todo, 1 millón, imagínate 1 millón de personas aplaudiendo a este hombre diciendo esa barbaridad. Entonces, ¿cuál es la estrategia del Vaticano para la ley dominical en este año, no en el otro, en este año 2015? Se pone como pretexto la reunión de las familias. Se pone como pretexto que la familia tiene que estar juntas y van a hacer una ley. O sea, la ley dominical va más allá de lo que podemos imaginar, para que se cierren los negocios, que la gente no trabaje en domingo, que cierren los negocios, porque hasta la fecha tú ves que los abren. Entonces, la ley dominical es para que cierren los negocios y la gente descanse, que disfrute con su familia, y entonces la gente lo va a aceptar. Los primeros que van a decir sí, sí, son los trabajadores. Hay millones de trabajadores que no descansan un día a la semana, ¿no? Y entonces ellos van a decir, sí, ya basta de explotación, sí. Entonces ellos van a aplaudir. Amados, esto viene fuerte, porque eso huele a persecución, lógico, para el que no guarde el domingo. Pero nosotros, más fuertes todavía en Yahshua Mashiach. Ahora, es más grave, pongan atención, es más grave de lo que podemos imaginar esto de la ley dominical. En Israel ya se estudia también tomar el domingo como día feriado. Escuchaste bien. Y dicen, nosotros queremos el domingo como todos los países del mundo desarrollado. Y eso me recordó cuando pidieron rey. Queremos un rey como las demás naciones. Así fue, ¿verdad? Entonces, aquí están pidiendo el domingo como el resto de los países del mundo desarrollado. Ahora, lo grave del asunto, por favor, mucha atención. ¿Quién apoya esto en Israel? ¿Quién? El primer ministro Netanyahu. Velo, infórmate. La Asociación de Fabricantes de Israel, la Cámara de Comercio de Israel, la Unión de Autoridades Locales en Israel, la Asociación de Hoteles en Israel, los sindicatos de maestros en Israel,
el Consejo Nacional Económico de Israel y el director general de la oficina del primer ministro de Israel apoyan el domingo. Amados, si no entendemos que debemos de vivir en una santidad extrema, los locos seríamos nosotros. Tenemos que estar locos en el sentido de amar a Yahshua, es un decir. Pero Israel va para allá. Y Tel Aviv, la capital gay, ¿no? Ahora, uno de los motivos de la propuesta fue la ausencia, fíjese, estoy hablando de Israel. Uno de los motivos de la propuesta fue la ausencia de un verdadero fin de semana en Israel. Voy a repetirlo. El motivo principal es la ausencia de un verdadero fin de semana en Israel. ¿Cómo lo hace el resto del mundo occidental? Entonces, cuidado. Miren, viene la ley dominical, pero la ley dominical va a implicar varias cosas, porque muchos piensan que nada más lo religioso. Recuerda revisar Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 en la página Ahora sin Hatorá, por ejemplo. Ahí explico que hay dos Babilonias. Es que el antimashiach debe ser político y el falso profeta religioso. Entonces, a ver, la ley dominical lo que va a traer es una ley en materia política, una ley en materia económica, porque se va a mover por todo por el domingo, los demás días de la semana, trabajar en Shabbat, ¿no? Entonces, materia política, materia económica y materia financiera. Ahora, uno de los que más apoyaba todo esto en cuanto a los derechos de los humanos y etcétera, era Carlos Marx. Y si tú ves todas sus fotografías, son con la posición masónica. Los papas van y rezan en el Muro de los Lamentos con una hipocresía allá en el Kotel. Los presidentes de Estados Unidos, etcétera. ¿Qué nos manda a hacer el Eterno? Fíjense muy bien en Apocalipsis 18, verso 4, dice: salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas y recibáis parte de su pago. Salid del medio de ella. La iglesia cristiana piensa que está fuera de ella. No, está en los brazos de Roma. Testigos de Jehová, mormones, los mismos sabatistas, con Elena White, o sea, toda esa idolatría, etcétera, de diferente forma, lógico. Entonces, ¿qué es salir en medio de ella, pueblo mío? Todo lo que tenga que ver con la adoración al sol. Bueno, ya guardamos el Shabbat, y los pensamientos, y la lengua, y las manos, y los ojos. Te decía, esta persona me puede decir, ¿qué maldad hay en el mundo, doctor Palacio? Sí, pero ¿qué estás pensando algo? ¿No será maldad también? ¿Adulterar? ¿Engañar a tu esposa? ¿Robarle dinero a tu jefe? Etcétera. Entonces, salir de ella es todo lo que tenga que ver con la adoración del día falso, lógico. Tenemos que mencionar los nombres correctos en Kedusha, en santidad. Tenemos que comer kosher, comida limpia. Y lógico, no coquetear con el mundo. No tenemos que ver nada con el mundo, no queremos nada. Nada con el mundo. Eso es salir en medio de ella. Porque hay muchos que se llaman mexicanos, se hacen llamar mesiánicos, pero realmente siguen siendo paganos. Ahora, este primero de Aviv, entonces fuimos testigos de un eclipse solar. Vamos a presentar ahora el video. Fue equinoccio de primavera. Y la luna estuvo más cerca de la tierra. Al menos aquí en Puebla tembló. Fue trepidatorio, después oscilatorio. Entonces, como si fuera un aviso, fueron 5.6 grados Richter. Ahora, el epicentro en sí fue en Puebla, fíjense. ¿No nos habrá querido decir algo el Eterno a nosotros, de una manera especial aquí en Tehuacán, Puebla?
fíjense qué curioso, el 20 de marzo del 2012 hubo un temblor igualito de 5.6 grados y fue el mismo día, 20 de marzo del 2012. Entonces la marea subió 14 metros solamente en ciertas partes del mundo. Vamos a ver cómo fue subiendo el mar. Y lo que vamos a ver es como si nada más fuera el mar así tantito. No, subió 14 metros. Eso prácticamente, dicen los que conocen, como si fueran 4 pisos de altura. Y solamente porque la luna, el eclipse, todo esto, etcétera. Ahora, ¿qué podemos decir para finalizar? Si nosotros le decimos a nuestro Elohim Yahweh Sebaot, Abba, Beshenadu Yahshua Mashiach, apártame, Elohim, no quiero sufrir en la gran tribulación. Él nos puede preguntar, repito, ¿y tú ya te apartaste? ¿Tú ya te apartaste del mundo? Entonces, no ser hipócritas, ser leales, no ser de doble ánimo, ser íntegros, ya hemos hablado así de esto, y entonces, que el Eterno tenga rajamín de nosotros. Con todo lo que les acabo de explicar. Ahora, no es para temer de terror, de pánico, pero sí para temer a Elohim y entonces guardarnos en Kedusha. Vamos a bajar la pantalla, por favor. Bendito es el nombre de Yahweh. Todo esto sucederá porque está profetizado, amados, en la bendita Tanaj. No son inventos de hombres o lo que digan ciertos empresarios o banqueros, no, es lo que dice la Tanaj, lo que dice la Tanaj. Entonces, vamos a ver primero la opinión de expertos de cómo funciona un reloj atómico. Entonces, y lo que el tiempo de error que puede llegar a tener y en cuántos años. O sea, sí puede haber error, pero vamos a ver lo que opinan los expertos. Y hay 250 relojes atómicos esparcidos en el mundo. Entonces vamos a ver lo que opinan los expertos. Primero sobre el reloj. Vamos. No hagan caso a la música. Un reloj atómico es un sistema que utiliza una frecuencia de resonancia atómica para accionar su contador. Desde 1967, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas eligió por su precisión a este sistema para la definición de la unidad de tiempo físico. El reloj atómico debe su exactitud a un conteo que determina que ha transcurrido un segundo cuando hubo 9.192.731.770 oscilaciones del campo eléctrico de la radiación del isótopo de cesio-133. Su precisión es tan elevada que admite únicamente un error de un segundo en decenas de miles de años. ¿Se dan cuenta? En cuanto al uso de los relojes atómicos es muy variado, como por ejemplo en sistemas de posicionamiento global, ajuste de mecanismos de lanzamiento de misiles y básicamente para la medición del tiempo atómico internacional, que está determinado por la información proporcionada por 250 relojes atómicos repartidos en 65 laboratorios de una treintena de países del mundo. En marzo de 2008 se demostró que un reloj basado en lógica cuántica sobre Mercurio solo produciría un error de un segundo en 1.000.000.000 de años. Fíjense, podría haber un error, pero en 1.000.000.000 de años, no del 2012 para acá, por ejemplo. No sé si no se le entendió muy bien a la voz, pero esos relojes atómicos son muy exactos. Entonces, el agregar un segundo en este 30 de junio del 2015 no tiene razón de ser, según gente que conoce. Así que vamos entonces, o sea, esto es muy importante porque lo está diciendo gente que conoce, etcétera, etcétera. Entonces, el agregar un segundo es una trampa, así tal cual. Vamos a ver el eclipse. Bendito es el Abba Kadosh por las maravillas, pero él nos dijo que habría señales en los Shamaim. Eso es una afirmación real de cómo sucedió. Él está mandando señales por todos lados, bendito es su nombre, Elohim de Israel. Puso las dos lumbreras para señales de los tiempos. Y no cabe duda, y primero de Aviv. Y la luna cerca, una gran gravedad.
Bendito es Yahshua Mashiach. Es lo que se llama el diamante, por ejemplo. Cuando va saliendo es peligroso ver eso de vista así porque quema la retina. Ahora vamos a ver lo de la marea, cómo aumentó en Francia. Eso es tierra y aparentemente es como si no hubiera aumentado nada, ¿no? Pero estamos hablando de 14 metros de altura. Son señales, Ajim, que el Eterno está mandando claramente de que Él ya viene. ¿Sí? ¿Cubrió? Por eso está profetizado que toda isla va a desaparecer. Y el asteroide que viene, lo marca Apocalipsis 8. Todo se está cumpliendo, Ajim. Y la gente ahorita, bueno, ellos están ahí filmando, estas personas, y bueno, se maravillan de la naturaleza, etcétera, pero no disciernen lo que tú y yo ya discernimos para cabo del Eterno. 14 metros. Se ve como una línea de nada, ¿no? Ve cómo entra el agua, ¿eh? Ahora y cuando se salga de su cauce el mar. El Eterno está avisando, no cabe duda, bendito es Él. Entonces, amados Ajim, seamos conscientes de todo lo que estamos viviendo y guardemos en extrema santidad nuestra vida. Recuerden que sí, hay mucha maldad y demás, pero ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿En qué pensamos? ¿En qué nos deleitamos? ¿En cosas de la bendita Torah, en cosas de santidad, para que se entienda, en Kedushá, o estamos pensando en malicias, malos pensamientos, el Eterno no lo quiera? Vamos a ponernos de pie, amados Sahin, y todos juntos vamos a hacer una oración. Abba Kadosh, estamos siendo testigos, Abba, de todo lo que va a suceder, porque lo dice tu palabra, y tu palabra es fiel y verdadera, como tú eres fiel y verdadero, Abba. Y tu palabra no miente, porque tú no mientes, Abba. Todo esto y más se cumplirá, porque tú le dijiste a Yohanan que no escribiera muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que él no escribió? ¿Qué sucederá? Eso para nosotros es una interrogante. Si lo que está escrito es bastante grande y terrible de lo que va a suceder, ¿qué será lo que no escribió cuando escuchó esos relámpagos? Abba, ten rajamín de nosotros, ten rajamín de este bello rebaño de la Keilah local y mundial. Bendice a todos, desde el más grande hasta el más pequeñito, Abba Kadosh. Guarda a tu rebaño de todo mal. Cega a los perversos en los momentos difíciles que vienen, Abba Kadosh. Abba, no te lo pedimos por nuestros méritos, sino a través de Yahshua HaMashiach, nuestro Melech. Toda Gabá, Abba Kadosh, porque tú eres bueno y tu Rajen Leolam. Omen, ve Omen.